Hola a todos amigos, ¿cómo están? Yo soy Mia Naoko y hoy día vamos a hacer el Book Haul de Abril. Bueno, amigos, si les voy a ser sincera, en realidad estos libros no los he recibido todos en abril. Los he estado juntando durante varios meses, me los han mandado editoriales, algunos he comprado yo. Y sí, vamos a comenzar de una vez porque hay un montón. Vamos a comenzar con un libro que me ha mandado Planeta, que es La cabaña de Paul Young. Este es un libro que ha salido en la película hace poco, en realidad esta es la portada de la película. No sé mucho de él, pero sí sé que es más que nada sobre... Tiene que ver mucho con la fe, con la religión. Me parece que es un padre o una pareja que ha perdido a un ser querido. Es bastante cortito, he escuchado cosas buenas y cosas malas con respecto al libro, así que sí. El siguiente libro que tengo acá para enseñarles es La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, también mandado por mis amigos de Planeta. Este libro es mi actual lectura. Estoy recién por la página 193, pero esas 200 páginas casi que he leído, las leí en un día. Casi, no, ni siquiera fue en un día, fue en una madrugada. Que la verdad es que había escuchado tantas cosas lindas de este libro, tantas buenas opiniones. Si entran a la página de Goodreads, prácticamente todas sus reseñas son de 5 o de 4 estrellas. En realidad casi todas las que he visto son de 5 estrellas. Así que dije, oye, ¿qué? Me estoy perdiendo de algo. Y lo empecé a leer y realmente este libro ha sido como música para mis ojos. Si eso tiene sentido. La manera de escribir de Carlos Ruiz Zafón es como mantequilla, por eso que lo lees tan rapidito, me está encantando. Tengo un súper presentimiento por este libro, porque sé que, no sé, se va a convertir en uno de mis favoritos del año con solamente 200 páginas leídas. El siguiente libro que compré, este lo compré yo, es Neverwhere de Neil Gaiman. Neil Gaiman, como ustedes ya sabrán, he leído algunos libros de él, todos me han encantado. Este es uno de sus últimos libros, me parece. En realidad, ahorita que leo atrás, dice que ha sido un libro que ha escrito hace años, pero que se ha vuelto a publicar, por ahí entendido. Pero sí, suena exactamente como lo que me gusta, sobre un hombre que vive en Londres y que descubre como un mundo subterráneo lleno de oscuridad y cosas así. Así que yo sé que a Neil Gaiman eso le sale muy bien. Me muero, no saben las ganas que tengo por leer este librito de acá. El siguiente libro me lo mandaron mis amigos de Penguin Random House. Es este cuento de acá cortito que se llama El zorro y la estrella de Coralie Bigford Smith. Éxito. Sí, en realidad es un cuento para niños, pero este libro me ha caído a pelo porque tengo una sobrinita que acaba de nacer. Bueno, no, ha nacido hace un año ya. Pero sí, se lo quiero regalar y convertirme en su tía favorita. Este libro va a ser para mi sobrina, pero de todas maneras lo voy a leer. O sea, lo leo en 5 minutos. Es súper bonito, tiene ilustraciones. Es un libro para niños definitivamente, pero sí, se ve una edición en tapa dura que vale la pena. El siguiente libro me lo regalaron mis amigos de Océano y es La espada de cristal, la segunda parte de la trilogía de Victoria Aveyard. No sé si exactamente es una trilogía, creo que sí. Es la de la Reina Roja, que como ustedes ya saben, el primer libro se convirtió en uno de mis libros favoritos del año pasado. Me gustó un montón porque tenía mucho de ciencia ficción, tenía mucho de acción y sí, me lo leí rapidito, así que esa es una serie que voy a estar continuando. El siguiente libro fue uno que apenas vi que ya lo habían traído a Perú y dije... ¡Ay, mire esto! Y es Lugares Oscuros de Gillian Flynn. En realidad esta autora me parece que tiene solamente 3 libros publicados. Tiene otro que es un relato corto, que no me acuerdo muy bien cómo se llama, que no ha sido traducido a español todavía. Yo he leído sus 2 libros, Perdida y Heridas Abiertas, y ambos me fascinan. Esta autora, Gillian Flynn, para mí es la reina del thriller psicológico. Y como ustedes ya saben, para mí el thriller psicológico, el horror psicológico, todas esas cosas... es mi género favorito, así que ella es una de mis autores favoritas y este es el único libro que me faltaba de ella leer, así que sí, he escuchado muy muy buenas cosas, lo voy a estar leyendo en no time. El siguiente libro también es de Planeta y es La ciudad desolada de Ransom Greig, la segunda parte de la trilogía de Miss Peregrine para niños peculiares. Como ustedes ya saben, no sé, no les quiero decir, porque la verdad es que yo sé que ustedes van a ir, pero yo tengo, creo que mi segundo video de toda la vida fue una reseña de niños peculiares, de los niños peculiares. Me da mucha vergüenza, así que por favor no la vean. Pero sé que ustedes tomen esto y les digo eso y van a ir y me van a estar escribiendo ahí. Es juvenil, pero a la vez es bastante oscuro. Tiene como que algunas cosas que son de suspenso, thriller y cosas así. Además también es muy mágico y tiene esto, bastantes fotos como creepy, que es algo que a mí me ha gustado un montón. La portada que han traído no me gusta mucho. O sea, es la misma portada que en inglés, pero le han puesto colores y se ve media, no sé, media rara. Preferiría que hubiera sido en blanco y negro, pero bueno, eso es lo de menos. El siguiente libro que tengo acá en realidad fue una equivocación, porque yo les pedí a la gente de Penguin que me den el libro de Joel Dicker, pero que me parece que se llamaba El caso Baltimore, y yo les dije El libro de los Baltimore, que creo que es la segunda parte, la continuación del caso Baltimore. He escuchado no saben cuántas cosas de este autor, he escuchado muchísimas, muchísimas cosas buenas, como que escribe novela negra, policial, thrillers, cosas así. El libro anterior, el primer libro, tiene como 5 o 5 estrellas también por todo Goodreads, y las portadas son bien parecidas, ¿ok? O sea, si puedo decir algo a mi favor es que las portadas son bien parecidas, y me confundí, en realidad les pedí el segundo libro, hasta que no lea el primer libro, que sé que se puede leer independientemente, pero creo que aquí ya me spoileé
explicaría lo que pasa o cómo se resuelve el caso. No lo voy a poder leer todavía, así que si estoy esperando el primer libro aún. El siguiente libro que tenemos acá es La guerra no tiene rostro, de... ¡Ah, oh, su madre! Vamos a ver cómo se dice esto. Svetlana Alekhine... No quiero hacer más roche de lo que acabo de hacer ahorita, pero si este más bien es un relato de guerra de las mujeres, por la perspectiva de las mujeres, porque en realidad esta es una escritora muy feminista y eso es lo que a mí me gusta. Estoy tratando de leer libros más feministas este año. Dio premio Nobel de la literatura, este es uno de sus mejores libros escuchados. Básicamente son testimonios de las mujeres que han sido enfermeras, que han estado también incluso de soldados, toda la parte femenina de la guerra, por así decirlo, sin dejar de ser badass. Sé que también tiene mucho sufrimiento, tiene mucho coraje, y este es uno de los libros por los que más emocionada estoy. Y finalmente tenemos un librito acá bien chiquitito, que es Modelos Peruanas, de Adriana Seminario o Androgini, que es una blogger peruana de moda, pero que también a la vez creo que la gente no sabe que es una periodista y ha escrito un libro. Tiene un título bastante provocador, se podría decir: Modelos Peruanas que se ven peruanas. Yo la primera reacción que tuve al leer el título fue como, o sea, me pareció un poco raro que lo dijera así. Sin embargo, he escuchado que el libro se trata sobre exponer y evidenciar el racismo que todavía tenemos en nuestra sociedad y en especial en la cultura de la moda, así que sí. Y amigos, en realidad hay otros libros más que he recibido que están en el unboxing en un video anterior que se los voy a dejar linkeado abajo. Es un unboxing enteramente de Penguin Random House, donde recibí un libro de Stephen King, así que se lo voy a dejar linkeado abajo, pero yo no lo quiero poner en el video porque ya sería como muy repetitivo. Y sí, amigos, espero de verdad que les haya gustado muchísimo este video y ya nos vemos en el siguiente. ¡Chao!